Hola, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en Fe Católica Viva. Una vez más, nos da mucho gusto que nos preste el favor de atención en este que es su programa. La noche de hoy estamos engalanados por tener a un invitado especial por primera vez en nuestro programa Fe Católica Viva, que esperamos que sean muchos más. Está con nosotros el diácono Hugo Patiño. Buenas noches, diácono. Muy buenas noches, Luis, y pues buenas noches a todos ustedes también. Gracias por estar aquí. Usted es el diácono asignado ahora a la parroquia de San José en Denver, por ahí por la Sexta y Galápago, ¿no es así? Exactamente, sí, ahí tengo ya casi 3 años, va a ser este mayo. Diácono, y él viene el día de hoy precisamente a hablarnos sobre el diaconado, el servicio. Y por qué no comenzamos con usted contándonos un poquito cómo usted termina como diácono, porque quizás nuestros televidentes no lo saben, que los diáconos permanentes son hombres casados, con familia, con hijos, o pueden no serlo, pues, pero en muchos casos lo son. Sí. ¿Cómo es su caso? Sí, bueno, yo nací, crecí en Monterrey, México, y vine para acá, para Estados Unidos, ya aquí en Colorado hace casi 26 años. Estoy casado y tenemos 2 hijas. Y yo trabajé por muchos años dando clases en California, trabajando en una cervecería en Monterrey, trabajé aquí en Colorado en una cervecería por 20 y tantos años. Y pues bueno, el Señor me llamó para servirle como uno de sus diáconos hace pues, que serán unos 7, 8 años. Y pues pasé por el proceso de formación y pues aquí nos tienen ahora en un giro muy diferente, haciendo ojalá lo que es la voluntad del Señor. ¿Es usted director asistente, director asociado ahora de la Oficina de los Diáconos de manera voluntaria? Pues usted está haciendo este trabajo ayudando a la Oficina de los Diáconos precisamente en el trabajo con los diáconos hispanos. Sí, precisamente es una de las cosas que pues el señor arzobispo y el director de diáconos han tenido pues ese interés muy grande de que cada vez crezcamos en el ministerio para todo nuestro pueblo hispano, de manera de que tengamos pues personas que puedan más efectivamente traer la palabra de Dios a todas las personas, ¿verdad? Y si hablamos de los diáconos, escuchamos esta palabra, el diácono. Sí. ¿Qué lugar tiene esta palabra diácono en lo que es la misión de la iglesia y qué significa la palabra diácono? Sí, bueno, la palabra en sí viene de la palabra diaconía, que quiere decir servicio. En la misión de la iglesia tenemos básicamente 4 componentes. El primero de ellos habla de lo que es la palabra, el mensaje de Dios, el evangelio. El segundo es la liturgia, la celebración de esos misterios. Luego está el servicio y luego está la comunidad. Vamos a tomar un ejemplo. Por ejemplo, tenemos el mensaje en el Evangelio de que Jesús nos ama y nos perdona. Y pues recibimos ese mensaje. Luego a través de la liturgia, a través del sacramento de la reconciliación, recibimos la gracia y el perdón de Dios. Y luego a través del servicio, pues aceptamos el llamado que Jesús nos hace, donde en el Padre Nuestro dice, perdonan nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y la cuarta, la comunidad, pues es el resultado de haber puesto en acción ese servicio. Entonces, esos son los 4 componentes, pero están muy ligados uno al otro. Toda esta misión de la iglesia de evangelizar, de celebrar la fe en la liturgia, de servir a los demás, se hace en comunidad y se hace todos juntos. Y es como un círculo que la iglesia lo hace una y otra vez y no acaba nunca de hacer el trabajo de la iglesia. Precisamente. Entonces, pues como diáconos estamos llamados a participar en forma muy específica, como hablaremos más tarde quizás, de cómo traemos esa palabra, cómo ayudamos con la liturgia, cómo servimos en servicio, en caridad, y luego cómo ayudamos a fomentar esa comunidad. Hablar de servicio quizá puede ser una palabra que nos llame la atención o que es bonita o que nos gusta escucharla, pero
¿Por qué los católicos, los cristianos, decimos que el servicio es importante? ¿De quién aprendimos eso de servir? Sí, pues bueno, el mejor ejemplo que tenemos es el de Jesús mismo. Porque pues Él nos dio el ejemplo quizás más vívido. Uno que me ha impactado a mí en lo personal es cuando pienso en Él lavando los pies de sus discípulos. Esa labor era destinada para el más bajo del más bajo de los esclavos de una casa, al tal punto que los apóstoles mismos decían, o Pedro dijo, no, por favor, no me laves los pies. Y nuestro Señor Jesucristo quería enviarnos un mensaje muy importante, y es que era el que es el que quiera ser más grande, que sea el que sirva a todos los demás. Entonces tenemos en Jesús esa imagen, ese modelo, y tenemos en Él también la exhortación, porque en un momento, en el Evangelio de San Mateo, en un momento donde los discípulos iban caminando y estaban hablando entre sí que quién iba a ser el más importante, les dice Jesús, entre ustedes no será así, al contrario, el que aspire a ser más que los demás se hará servidor de ustedes. El que quiere ser el primero debe hacerse el esclavo de los demás, a imitación del Hijo del Hombre, que no vino para que lo sirvieran, sino para servir y dar su vida para rescatar a la muchedumbre. Entonces, pues, con ese ejemplo que tenemos de Jesús, tenemos para toda la vida, ¿verdad? Es un ejemplo muy bello y muy profundo de servicio, y sobre todo yo creo en nuestra sociedad de hoy y con nuestros jóvenes. Me gusta mucho pensar en nuestros jóvenes, que a veces creen que su vida solo debe consistir en ser servidos y en ganar reconocimiento y en ganar personas que te sirvan y que estén listos para lo que necesites, cuando hay más felicidad en dar que en recibir, y el servicio es lo que realmente te puede llenar mucho más que el ser servido. Sí, y puede uno simplemente reflexionar, ¿cuándo me he sentido mejor? ¿Cuando alguien ha hecho algo por mí o cuando yo he hecho algo por los demás? La verdad es que Dios nos ha dado talentos muy diferentes. Algunos tenemos talentos para la música, otros tenemos talento para la palabra, otros para dibujar, etc. Hay tantos talentos. Y es el Espíritu Santo el que nos dio esos talentos. La clave es, y lo dice en la carta a los Corintios, San Pablo dice, es el mismo Espíritu el que nos dio esos dones, esos regalos, pero es para que los pongamos para beneficio del Señor, no para nuestra gloria, como dices, Carlos, sino para la gloria del Señor. Muchas gracias. El primer segmento se nos ha terminado, se va volando el tiempo, pero no le cambie, por favor. Regresamos en un momento. Esto es Fe Católica Viva. Nuestra familia se ha extendido a través del mundo por siglos. Con la gracia de Dios comenzamos hospitales, establecimos orfanatos y ayudamos a los pobres. Somos la organización caritativa más grande del mundo. Educamos más niños que cualquier otra institución académica o religiosa. Defendemos la dignidad de la vida humana, el matrimonio y la familia. Guiados por el Espíritu Santo, compilamos la Biblia. Somos transformados por la Sagrada Escritura y la tradición que nos han guiado por 2000 años. Somos la Iglesia Católica. Con más de 1 billón en nuestra familia, compartiendo los sacramentos y la plenitud de la fe cristiana. Jesús sentó las bases de nuestra fe cuando le dijo a Pedro, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Si has estado alejado de la Iglesia Católica, te invitamos a que nos visites nuevamente. Visita católicosregresen.org hoy mismo. ¡Guau,